Hola, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petit Canel y hoy vamos a hacer nuestro bloque del proyecto del bloque del mes de febrero. Mira qué bonito. Sí, el mes pasado hicimos un pollito y este mes vamos a hacer el bloque de mamá gallina. Te estoy poniendo en la descripción del video la lista de los materiales que necesitas. Ve cortándolos para que te hagas de todas tus piezas y empecemos a armar nuestro bloque. Si no tomaste el proyecto, pues ponte al corriente, toma el de enero para que al final del año tengas una colcha con todos los animales de la granja. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un video, que es cada semana, y especialmente para que recibas la noticia de este bloque del mes, que es el primero de cada mes, y así continúes con tu proyecto. Entonces, vámonos a la mesa y empecemos a trabajar. Aquí ya tengo todos mis materiales. Y los tengo acomodados de más o menos cómo los voy a pegar. Yo me voy a referir a mis colores como naranja, el cuerpo de mi gallina, rojo, lo que es la cresta de mi gallina, el piquito es gris y el ala es azul. Y mi color neutro es blanco. Si tú quieres hacer tu gallina amarilla, pues ya sabes que nada más cambias el color, pero cuando yo me refiero al color naranja, es al color que yo usé para hacer mi gallina, y así que no te vayas a confundir porque usé términos diferentes. También voy a usar las medidas en pulgadas, sin embargo, si tú quieres trabajar en centímetros, en la descripción del video estoy poniendo las conversiones a centímetros para que tú los vayas cortando igual. Primero vamos a armar el cuerpo de nuestra gallina. ¿Cómo vamos a hacer? Como todos los blocks, vamos a armar por tiras. Vamos a hacer la tira número 1, la tira número 2, luego vamos a hacer tira número 1, tira número 2, pegamos estas dos y se forma la tira número 3. Y luego vamos a pegar nuestras tres tiras. Acuérdate que siempre vamos a pegar por tiras nuestro bloc para que todas las costuras coincidan y sean proyectos del mismo tamaño y no estemos pegando por todos lados sin ningún orden. Entonces, estas piezas las voy a quitar, las voy a poner en un lado y al ratito te voy a explicar cómo las vamos a armar. Por lo pronto nos vamos a quedar con las tiras blancas, la de 4 pulgadas por 1,5, la de 9 pulgadas por 1,5 y de 1,5 por 1,5 para el pico, la gris. Luego para la cresta son de 2,5 por 1,5, 3 rectángulos, más los cuadritos blancos de 1,5 por 1,5. Para el cuerpo de frente de nuestra gallina estamos usando una tira de 3,5 pulgadas y un cuadrito de 2,5 por 2,5 en color neutro. Estas son las piezas de las que ya cortamos que vamos a usar ahorita. Vamos a armar esta tira. Primero vamos a marcar el piquito de nuestra gallina. Este va a quedar así. Entonces vamos a marcar una línea diagonal cargada hacia nuestra derecha, de esquina a esquina de nuestro cuadro, y la vamos a acomodar muy bien en esta tira y le vamos a pasar una costura por aquí. Ya que acabemos, vamos a cortar al cuarto de pulgada, planchamos y unimos con esta línea. Ahorita te la voy a mostrar en video. Para hacer esta, la cresta de nuestra gallina, lo que vamos a hacer es igual. Vamos a marcar la cresta con triángulos así. Entonces, para eso tenemos que rayar una línea diagonal de esquina a esquina cargada a la derecha y pegarla a cada uno de nuestros rectángulos. Y de este lado, para hacer el cuerpo de nuestra gallina, vamos a hacer
una línea diagonal cargada hacia nuestra izquierda, de esquina a esquina, y la vamos a pegar en la esquina inferior izquierda de nuestra tira de 10.5 por 3.5 pulgadas. Entonces, vámonos a la máquina y empecemos con nuestras dos tiras. Muy bien, ya hice mi tira número 1 y mi tira número 2 para empezar a armar mi gallina. ¿Te fijas cómo ya se nota el cuerpo? Muy bien, ahora vamos a seguir con la parte de atrás del cuerpo de la gallina. Voy a poner esto en un lado para que no nos confundamos y ahora vamos a empezar a armar nuestro cuerpo de la gallina. Para eso vamos a hacer dos tiras. Mira. Te voy a explicar. Este rectángulo es de 8.5 por 3.5. Y vamos a usar un cuadrito de 3.5 por 3.5 para hacer la colita de nuestra gallina. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira, el cuadrito naranja lo vamos a poner aquí. Y ya que esté cosido, vamos a coser este cuadrito encima. Así. Para darle la forma a la colita de la gallina. Y para eso necesitamos, bueno, primero vamos a rayar una línea diagonal cargada hacia nuestra derecha. Aquí asegúrate de usar tu ángulo de 45 grados si tu regla no te alcanza y luego la defines acá tu ángulo de 45 grados. Para continuar tu línea y que te asegures de que vas bien derecha. Y luego vamos a hacer este triángulo, lo vamos a pegar así. Entonces vamos a hacer una línea diagonal cargada a la izquierda de nuestro cuadro. Y ahorita te voy a explicar cómo lo vamos a coser. Yo estoy marcando estas piececitas, ya que las acabo, las marco con la uña para coserlas y luego ya plancho todo junto. Entonces, después vamos a esta esquina, este cuadrito de 1.5 por 1.5 lo vamos a pegar de este lado de nuestro rectángulo blanco, derecho con derecho. Y le vamos a hacer una línea diagonal de izquierda, cargada a la izquierda. Y le vamos a pasar por aquí una costura. Y ya que tengamos esto, lo vamos a planchar y le vamos a pegar esta tira. Thank you.
ya cosí la pieza de arriba, como pudiste ver en el video rápido, y la voy a coser con esta tira. Y ya cosí el triángulo en la parte del ala, ¿sí? Para marcar el ala de nuestra gallinita. Y ahora lo que vamos a hacer es le vamos a pegar este rectángulo de 5.5 por 3.5. Se lo vamos a pegar en la parte de abajo. Ahora, con la pieza de 8.5 por 3.5, lo que vamos a hacer es le vamos a pegar de este lado, ¿sí? Un triángulo en línea diagonal para darle la forma a la gallina igual que de este lado. ¿Te fijas? Entonces, vamos a hacer una línea diagonal en este lado y la vamos a coser para pegarla a nuestra pieza. Y así vamos a empezar a armar el cuerpo completo de nuestra gallina. Ahora, te explico. Cuando tú cortas todos estos triángulos, te van a sobrar muchos triángulos. No los tires, porque puedes hacer otro proyecto. Y antes, cuando los vayas a coser en piezas chicas, puedes marcarlos muy bien con tu uña para que se marquen muy bien las costuras y te queden muy bien cosidos tus piezas. Entonces, continuemos cosiendo el cuerpo de nuestra gallina. Tenemos las tres tiras de nuestro blog, el cuerpo de nuestra gallina, lo que es la cabeza y el cuerpo delantero y el blog del piquito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a unir esta tira a esta y luego estas dos a esta. Y la vamos a planchar y abrir las costuras y te veo aquí en la mesa. Ya terminé mi blog. Mira lo que lindo quedó. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, lo vamos a cuadrar. Este blog tiene que medir 12.5 pulgadas terminado. Para eso te di las medidas. Sin embargo, yo coso un poquito más grueso que la cuarto de pulgada y a mí me va a quedar de 12 1/4 porque el primer bloque del mes me quedó en 12 1/4. Entonces yo tengo que unificar todos mis blogs durante todo el año. Entonces, este lo voy a cuadrar a 12 1/4. También te puse las medidas de 6.5 pulgadas para que te queden 4 blocks de 6.5. Tú puedes decir, yo quiero hacer 4 blocks de gallinitas, una naranja, una amarilla, una roja y una negra, y ponerlos juntos y armar un block grande de 12.5 e incluirlo en mi quilt y así darle movimiento a mi colcha, que está también muy padre, por eso te incluyo las medidas. Sin embargo, yo lo hice de 12.5. Ahora lo vamos a cuadrar. Y es nada más quitarle las puntitas que le sobran. Y 12 1/4 de este lado y de este lado. Mira, aquí nada más le sobra esto y de lo demás ya no le sobra nada. Entonces, ya me quedó mi blog. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, tú le puedes bordar el ojito a la gallina. Yo le quiero poner un botón. Mira qué bonito se ve. Entonces, coso mi botón y se lo pongo a mi gallina. Ya acabamos nuestro blog. Mira qué lindo nos quedó. Este es el segundo bloque. Aquí tenemos el primer
bloque del proyecto del bloque del año. Mira qué lindo. Ya tenemos al pollito y a la gallina. Y así vamos a hacer animales de granja todo el año. Si quieres empezar la clase y ponerte al corriente, todavía tienes tiempo. Puedes hacer este bloque, lo puedes encontrar en la lista de reproducción del bloque del año 2023 para que lo veas. Y entonces ya te pones al corriente. Suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones cada vez que subo un video. Estos bloques del bloque del año los voy a subir el día primero de cada mes durante todo el año. Pero adicionalmente yo cada semana subo un video diferente y recibes notificaciones cada vez que yo suba un video y aprendes a hacer nuevos bloques. Entonces, este fue un proyecto más de Norma Maldonado para Petit Canel. Nos vemos la próxima clase.